Pero se me hizo imposible grabar hasta el final, ya que me quedé sin carga. Creo que exageré tomándome fotos y grabando cosas. Hola, amigos y amigas. Buenos días. Bienvenidos nuevamente a mi canal y a este nuevo videazo. Yo soy Mire Farfam y soy orgullosamente yucateca. El día de hoy se estarán preguntando por qué estoy grabando mis dedos que... ¡Ay, están hermosos! Mis uñas que son unas crayolitas de colores bien preciosas, hermosas. Porque hoy es la fiesta de graduación. Sí, amigos y amigas. Hoy, al fin, después de 4 años de... trabajo duro, esfuerzo y traumas, al fin llegó el día de mi graduación. Estoy tan feliz. Así que decidí grabar antes, durante y después de la graduación para que ustedes me acompañen en este acontecimiento tan importante para mí. Y ustedes son importantes, así que quiero que estén conmigo acompañándome. Estoy grabando solamente así porque quise grabar desde el principio. Tengo mi huella de hamaquita por si pueden ver acá. Porque los yucas verdaderos duermen en hamaca. Hamaca. Así que decidí grabar desde que yo me levanto, desde que yo me despierto, hasta el último momento de la graduación. Espero que me acompañen y disfruten esta nueva aventura junto conmigo. Al fin me levanté de la hamaca, amigos y amigas. Ahora voy a prepararme un rico y delicioso desayuno para estar fuerte para el bailongo y la pachanga. No puedo dejar de mover mis deditos, lo siento. Y tengo que hacer algunas cositas acá en casita para que yo pueda ir, para que me arreglen, me maquillen y me pongan bella, bella, bella. Así que los veo al ratito. Una eternidad más tarde. Ya nos estamos yendo, ya comí, ya desayuné, ya me bañé. Nos estamos yendo a buscar el venado. Los que no saben qué es el venado, es un autobús que se llama Mayap. Y pues yo les digo, el venado. Estamos yendo para que me maquillen, para que me arreglen y me dejen bella, bella, bella. Y ustedes puedan apreciar el trabajo del maquillaje. Nos vemos a ratito. Dos horas después. Bebecitos, bebecitas, ya estoy totalmente maquillada, peinada. Y les quiero mostrar mi vestido de graduación, que es este que voy a poner. No es cierto, acaban de traer mi vestido, aquí está. Pero no se los voy a mostrar y tampoco me voy a mostrar ahorita la cámara porque todavía no estoy vestida ni entaconada. Cuando esté totalmente ya así, ya super fashion, modo diva, ya me muestro, les modelo por allí y todo. Solo les quería decir que el maquillaje y el peinado están de rechupete. Me encantó, me fascinó todo. Así que nos vemos al ratito, babies. Y así quedé. Este es mi vestido, que espero que les guste. A mi punto de vista me gustó mucho porque es algo sencillo. Ya me gusta todo lo que brilla, brilla, brilla mucho, 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 mucho. Son mis aretitos, mi maquillaje, mi peinado. Y nos vemos en la fiesta. Amigos, ya estamos aquí en el local donde se va a hacer la graduación. Así que a ratito vamos a entrar para poder festejar y toda la onda. Nos vemos a ratito. Todos, al fin llegamos al lugar de la graduación donde se va a hacer la fiestita. Vean qué bonito quedó precioso. Allí
vamos a bailar, vamos a danzar fuertemente. Ahí se coló un señor. ¡Vean qué bonito! ¡Ay, otra cosa bonita! Hola, pero ayer prometí y dije que iba a estar grabando toda la graduación antes, durante, después y toda la onda, pero se me hizo imposible grabar hasta el final ya que me quedé sin carga. Creo que exageré tomándome fotos y grabando cosas, pero en fin, les voy a contar rápidamente qué fue lo que pasó. Grabé hasta donde el conjunto estaba tocando, estaba cantando y todos estaban bailando. Y después de eso descansó un momento, siguió la banda tocó una hora y allí estaban todas mis compañeras y amigas bailando a todo lo que daba de Y dieron la comida que a mi gusto y al gusto de mis padres, de mis familiares, de mis invitados, de mi novio, les gustó mucho ya que estuvo muy rica y estuvo muy deliciosa. Después estaba tocando la banda, estaba tocando la banda y luego volvió a descansar y empezó a tocar el conjunto, donde se armó nuevamente la pachanga, todos empezaron a bailar, estuvo muy bonita las canciones, estuvieron muy, muy like, siento que como que todo estuvo muy fresco, todo muy lindo y toda la cosa. La decoración, en lo que ustedes pudieron observar hace ratito en el video, estuvo sencilla, pero estuvo muy elegante y estuvo muy bonita con los foquitos y todo lo que brillaba mucho. A mí me gustaba mucho. Después, pues ya agarramos, nos quitamos de la fiesta y llegamos hasta acá y moría de sueño, así que no pude seguir grabando nada más. Pero agradezco mucho que estén viendo este video y que les estén dando mucho, mucho amor. Y si eres nuevo por aquí, yo soy Mira Farfán y suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir las notificaciones. Y también sígueme en mis redes sociales que me aparecerá acá a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Mi Facebook y Instagram. Y sé que tal vez ustedes ya habrán visto algún estado o alguna foto, algún video en mi Facebook o en mi Instagram, pero no importa. Acá les estoy contando todo el chismesazo. Nos vemos hasta la próxima. Bye.